Hoy es un día de celebración y orgullo para nuestras comunidades indígenas de Tlaxcala. Estamos reunidos aquí para reconocer y honrar a los habitantes de 57 comunidades originarias de nuestra entidad, que a partir de hoy formarán parte del Catálogo Nacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas Afromexicanas. Queridas hermanas, hermanos indígenas, la autonomía que hoy celebramos es la base sobre la cual construimos un futuro más justo, equitativo para todas nuestras comunidades. Con el apoyo del gobierno federal y el liderazgo de nuestra gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, continuaremos trabajando juntos para garantizar que todas las voces sean escuchadas. Agradezco a la gobernadora que el día de hoy nos reciba acá, licenciada Lorena Cuellar Cisneros, y que nos hayan invitado a participar en este evento tan importante, porque el Gobierno del Estado de Tlaxcala y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas trabajamos juntos para el bienestar de las comunidades. ¿Para qué va a servir esa constancia que se les va a entregar el día de hoy? Va a servir para que ustedes ejerzan la libre determinación y autonomía en un marco de respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quiero expresar también mi agradecimiento a nuestra gobernadora Lorena Cuellar Cisneros por preocuparse por cada uno de sus pueblos indígenas. Sin su apoyo, dedicación y el gran trabajo que hace, día a día no hubiera sido posible este evento. Mi admiración por el empeño y las ganas que pone por contribuir al crecimiento de nuestros pueblos indígenas. Los pueblos indígenas para el gobierno del estado han sido una preocupación desde el primer día de mi gobierno. Desde cómo focalizarlos, dónde estaban, quiénes eran, quiénes formaban parte de él. Hoy, con esta constancia, hoy tienen una representatividad nacional. Y para mí eso es un gusto enorme. Y hoy ustedes son representantes dignos de los pueblos originarios y estaremos trabajando a su lado para pedir más y más apoyos para ustedes. Muchas gracias. Sigamos haciendo una nueva historia.